Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Off the Record. Ya estamos aquí listos para platicar, desmenuzar, analizar, criticar todo lo que ha sucedido en los últimos días en este tema que estamos viviendo en este país político electoral muy, muy intenso. Antes de iniciar, saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan el día de hoy. Fernando Pérez Corona, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yuca? Luis Enrique, Tocayo, Fernando Maldonado. Bien, gracias. Digo, agotado con tanta gira desde Tehuacán, Tepeaca. Ah, te echaste toda la gira. Caramba, pues es que hay que estar pendiente. Hay que perseguir de todo la chuleta. Fernando Maldonado, ¿cómo estás? Muy bien, Yuca, muy buenas noches. Luis Enrique, qué gusto saludarte. Feliz de coincidir en esta mesa contigo. Y no sé por qué te ríes, güey. Saludo, Tocayo, saludo con mucho gusto a quien le pone jiribilla a este programa. Llega siempre de buenas, llega siempre puntual. Sí. Y hoy, para halagarte, le pedimos al señor Becerra que no viniera. ¿Qué le pedimos? Al señor Becerra que no viniera, para que estuvieras tú a gusto. Sí, qué bueno. La verdad es que fue una agradable sorpresa, ¿no? Que no esté aquí. Me da mucho gusto, Yuca. Es un placer disfrutarte periodísticamente hablando. Ah, periodísticamente hablando, ¿no? Es el día de los Fernando. Y yo, que faltó uno, y yo soy Fernández, güey. Sí, chingados. ¿No? Ahí está ya. Y nos faltó Abraham. Dos Sánchez, estamos más o menos en familia. Ya presentaste el programa, muchas gracias, hasta luego, que te vaya bien. Gracias, señor. Vámonos. Bueno, vamos a empezar con lo más importante. La 96ª entrega de los Óscares. Uy, no, definitivamente. No, aquí, Emma Stone, ¿no? Emma Stone. ¿Vieron la película? ¿No han visto? No, no la he visto. No. No son cinéfilos. He visto solamente Oppenheimer y Barbie a medias, no me gustó. Bueno, pero Oppenheimer, Oppenheimer, una gran película. Es una obra de arte. Una gran película, Oppenheimer, que además fue una la gran película. Lamento no haberla visto en formato IMAX. Espero que la vuelvan a poner en IMAX y entonces ya la podrás. Invertiré bien invertidos 3 horas de mi tiempo. Como no hemos visto el resto de las películas, pero no entramos otra cosa. Bueno, vamos, sigue en los jaloneos en Morena. Sin esa es una película más de género como thriller, ¿no? Algo así. Híjole, yo creo que es una mezcla. Sí, puede hacer thriller. Thriller y suspenso. Suspenso. Tiene perdón, sus partes. Perdón, ¿Morena? Los jaloneos en Morena con las designaciones de candidatos. Ah, ya entendí. Ya dejamos el Oscar de lado, ¿verdad? Sí, entrando a analizar los nombramientos de Morena desde el punto de vista cinematográfico. Ah, muy bien. Porque puede ser cómica en algunos momentos. Sí, la actuación de Nacho Mier, por ejemplo, la semana pasada. Tiene ahí sus partes cómicas. Bueno, también el secretario general de Morena no se queda atrás, ¿no? Sí. O sea, la declaración no le vino bien, aunque la entendemos correctamente. Porque no es lo mismo que tengas años de antigüedad en una empresa y que te merezcas la dirección general de esta, a que tengas la capacidad y los blasones para entrarle a ese puesto, ¿no? Digo yo. Sí, hay una disputa ahí entre ese reconocimiento. Sí, entre el secretario general de Morena. A ver, espérame tantito. Hay muchos y Nacho, que no leemos. Y que no tenemos por qué estar enterados de los dimes y diretes, y ustedes lo hacen sin poner ni saber ni decir nombres. ¿Qué pasó? A ver, si quieres, cuando sepas del tema, platicas. Ahorita no puedes participar si no sabes del tema. Caramba, hombre. A ver, ¿qué dijo Agustín Guerrero? Qué barbaridad. Cuéntale qué dijo Agustín Guerrero. Exactamente. En resumen, el secretario general de Morena lo que dice es que hay muchos fundadores de Morena que no ganaron la encuesta y que por eso pues no están con las candidaturas. Oye, una tesis que refrendó Claudia Sheinbaum este fin de semana. Ahora, ayer que Claudia Sheinbaum. Cronológicamente, porque si no aquí Luis Enrique se enoja. La primera parte es esa. Y después le preguntan más o menos de lo mismo a Nacho Mier y lo que dice es que hay que estar en contra de las imposiciones. Y de las injusticias. Ese video que se difundió de manera masiva a todos los medios de comunicación causó mucho escozor entre las dirigencias de los partidos, lo que provocó un extrañamiento. Ese extrañamiento después provocó una reunión entre Armenta, Mier y los cercanos. Ricardo Monreal y César Yáñez. Bueno, son los que aparecieron en la foto. Los que lograron sentarlos, ¿no? Decir, ah, ya, no pasa nada. Y bueno, después de todo esto, viene Claudia Sheinbaum el domingo y dice, pues prácticamente lo que el secretario general quiso de decir. Morena fue lo mismo. ¿No? Ganan los fundadores las encuestas, muchos de los fundadores. No muy, ganan muy las fundador, encuestas. Pero no le ganas ni a tu vecino. Sí. Dice el dicho que en política la forma es fondo. Ayer en el evento donde habló Claudia Sheinbaum de este tema, sentado a su izquierda tenía a Nacho Mier.
¿Tú crees que fue un poco para decirle, a ver, siéntate juntito para que entiendas bien el mensaje? No te enojes, espérate. No, ese es el contexto, Luis. No, yo lo sé, pues. Pero es que a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Es decir, los medios de comunicación, los periodistas, incluso hay algunos que se pitorrean de Nacho Mier, de todos los que no fueron, porque pareciera ser que fue como un reclamo, como un castigo de quienes lo dijeron, de la candidata y del otro güey, secretario general, pareciera ser que fue un castigo y hay quienes, poquitos, lo intentan ver como una explicación y una satisfacción a quienes no fueron. Hoy les estoy diciendo que no fueron porque no ganaron la encuesta. No fue un reclamo, no fue un denuesto, ¿me explico? Sí, desde luego. Y así es. Esa es una lectura adecuada. Porque lo que ocurre están las dos lecturas, es que ¿no? hay un legítimo enojo de parte de quienes han bregado desde que nació el Movimiento de Regeneración Nacional, porque de pronto llegaron quienes hace 6 años habían sido enemigos, adversarios, personas que descalificaban a López Obrador y al movimiento. Ahí conozco 2 o 3 que dijeron que se iban a llevar su dinero a este país si López Obrador ganaba. No solamente no se lo llevaron, sino ya se subieron al tren del mame con Morena. Claro, por eso hay un enojo legítimo. Esa es la explicación a la otra parte del sentimiento que yo estoy planteando, justamente. Así es. ¿No? Es decir, porque fue muy fácil decir, y la madriza que les adimó Claudia a los que no se movieron fundadores para ganar la encuesta, cuando realmente es el sentido es el que tú le acabas de dar, Fernando. ¿Me explico? Sí, lo que veo es que sí hay un riesgo de que Morena, como el movimiento originario que impulsa a López Obrador y sus cercanos, se vaya descafeinando con este proceso de, si queremos verlo de una manera amable, institucionalización de un movimiento. Ándale, ¿cómo? Eso no, con la incorporación. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque están llegando quienes tienen experiencia de gobierno, si la tienen, algunos de ellos muy técnicos, experiencia en la administración pública y poca política. El ala neoliberal. Sí, que además yo te voy a decir, yo creo que no es lo mismo hablando de esta parte. A ver, yo entiendo lo que dice Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que queremos ganar? Pues si los fundadores no levantan, pues jalamos a quien nos haga ganar. Bueno, esa es la parte lógica y práctica. Y ¿no? Eso en buen español se llama pragmatismo. Pragmatismo. Pero yo también entiendo a los fundadores, porque no es lo mismo que tú pierdas la encuesta o la nominación para ir a ganar la encuesta ante otro fundador de Morena, que es, bueno, pues me ganó, ¿no? A que vamos a poner el caso de Claudia Rivera y Alejandro Carvajal, fundadores de Morena desde el principio, que han trabajado, bla, 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 y llegue Pepe Chedraui y les quite la nominación. El sentimiento debe ser, desde mi punto de vista, diferente, ¿no? Ahora, frustrante. Hay algo que deberíamos de tomar en cuenta que sucedió en la Ciudad de México. El que gana la encuesta no era un fundador de Morena, ¿eh? Ahí pasó al revés. Ahí Harfush era uno de los preferidos de la que ahora es candidata presidencial. Y decidieron que fuera alguien que era fundadora del movimiento. Fundadora de Morena. Y que decían, pues sí le ganó Harfush, pero no por mucho. Y entonces, pues mete a una fundadora, cumplimos con un asunto de género, resolvemos el resto de entidades y este que se cuadre, ¿no? Porque dentro de las bases, porque es muy importante cuando tú le entras al asunto de la militancia, los militantes cuando se sienten ofendidos. Pero, ¿y qué hicieron? En un acto de Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul, ¿cómo es? En el Grana, pues, simplemente no llegaron. Le hicieron como el haciéndole vacío. Saber, y es a lo que yo quería llegar con tu comentario, es, ojo, el que le hagas el feo a la militancia de Morena tiene su peligro, ¿eh? No es yo nada más voy. Así de Yo estoy de gratis. Totalmente de acuerdo, no con la visión y la interpretación que le da el Yuca, sino con la que le da Fer. Lo digo en serio. Es decir, entonces, qué bueno que abonas, porque, perdón, Claudia, entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque así te partieron la madre en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, justamente con lo que ahora estás reivindicando, tú fuiste una víctima de eso, ¿no? No, perdón, pero no fue el caso. En la Ciudad de México quitaron al que iba a puntear una encuesta. Bueno, por eso, pero lo que dijo el domingo Claudia Sheinbaum fue al revés. Fue al revés. Pues si gana la encuesta alguien que viene de fuera, exacto, aunque haya venido hace 3 meses, 6 meses. A eso me refiero. Entonces yo digo, yo estoy de acuerdo totalmente que, hombre, se fortalece la tesis que siempre he tenido, que los partidos políticos son franquicias. Es decir, entonces yo me voy para acá,
porque tengo más votos, porque la gente me reconoce, porque no, güey, también porque tengo más billete para meterle a la campaña. Es decir, creo que eso, en un movimiento como el movimiento de la Cuarta Transformación, le parte la madre, y al final de cuentas seguimos teniendo la cultura, no partidaria, porque ya las franquicias han quebrado algunas, sino fortalece los usos y las prácticas políticas de un PRI de 60 años hacia atrás. Es decir, es eso nada más. Vamos a ganar. ¿Por qué? El poder por el poder, güey. Es decir, nosotros vamos a ganar porque queremos ejercer el poder. Esos son los principios de una fundadora del Partido Comunista en México, de una militante y estrategia que yo siempre había defendido del movimiento estudiantil y perteneciente a los comités de lucha. Pues le partes la madre entonces, ¿no? Porque todo es cuestión de encuestas. No mames, pues entonces tráete a Cantinflas, tráete a gente de ese tipo, pues, ¿no? Es decir, hay que ganar una encuesta. Al más popular. Sí. Sí, esa es la cosa, sí, ¿no? Sí, es como una... Es un contrasentido porque lo que están diciendo es que no sé hasta dónde vaya a alcanzar para que perfiles como estos, los que conocemos todos, se vayan a purificar al pasarse a Morena. Defiende la tesis Claudia Sheinbaum, y lo dijo el día que estuvo, el domingo, que la idea era que no regresara la corrupción y que no regresara este pensamiento neoliberal que privatizaba todo, que adelgazaba el Estado mexicano. Pues yo quiero ver entonces cuando empiecen a colonizar a quienes habían rechazado cuando nació el Movimiento de Regeneración Nacional y empiecen a imponer las políticas públicas de las que abrevaron y crecieron. No lo sé. De verdad, yo sí veo un riesgo de frivolización de la política con la llegada de perfiles que no saben, no conocen las tesis de la izquierda en México. Porque ¿de qué se trata, hombre? Es decir, a ver, y entonces ahora resulta que hasta los que sus papás, sus abuelos y ellos han vivido en la ciudad tienen antecedentes indígenas para poder cubrir la cuota de... No, bueno. Es decir... Eso es una... Ese es otro tema que ahorita le entramos a ese tema. Por eso... Pero lo cierto es que lo que está sucediendo, y a eso me voy a la izquierda, es que todo lo que decían que no se tenía que hacer... Lo están haciendo. Ahora se está haciendo. Y eso no está bien, porque es como meternos al túnel del tiempo y aparecer en los años 60, 70, 80. Ahora, a mí me llama, por ejemplo, la atención la incorporación. Digo, porque la de Pepe Chedraui, por ejemplo, la puedes entender. Pues como dice Luis Enrique, trae lana, trae experiencia, ya trae un grupo. Bomba. Pero, por ejemplo, esta mujer, María de la Barreda... que renuncia al PAN y al otro día Morena le da una candidatura, cuando María de la Barreda no significa nada, dicho con el mejor decir, no trae un grupo, no fue un reparto de cuotas. A mí se me hace... Bueno, trae a su marido. Y trae un trabajo dentro del DIF municipal, ¿no? O sea, trae un trabajo que le permitió recorrer todo el municipio y quieras o no, cuando están en la posición de presidenta honoraria del DIF estatal, federal, municipal, pues te permite acercarte a la gente y que te vean con muy buenos ojos. Gracias, señora, gracias por todo lo que nos dieron. Y eso, pues, es también capital, ¿no? Por ahí lo explicas, ¿no? Eso y lo que dice mi tocayo. Es un poco lo que ocurrió con Grace Palomares. Grace Palomares fue militante y me parece que fue candidata a algo en el PRI. Cinco partidos. Luego se fue a Nueva Alianza. Luego terminó en el Movimiento Ciudadano y ahora está en Morena. Pero es congruente. Congruente con... Saltar continuamente de partido es congruencia. Sí, claro. Decís, no me quedo en uno. ¿Sabes? Sí, fue candidata, te voy a decir, de hecho me tocó calificar su elección en el distrito 11. Iba a contar una anécdota que mejor no la cuento. Pero sí fue... Que no salga de Facebook. Pero está faltando, oye, pero está faltando un partido, porque ya van cinco. Con Morena pues es que tipo. No lo han fundado todo. No, pero sí tiene esa particularidad. Y definitivamente lo que sí llama la atención es que muchos, incluso hasta candidatos independientes en el de Cuautlancingo, no sé si lo recuerdan, se llama Omar Alberto Muñoz Alfaro. Jugó dos veces como candidato independiente. Y ahora le dan la candidatura de Morena en Cuautlancingo. Digamos que él ya trabajó. Bueno, ser un poco más explicable. Él, digamos, tiene mayor trayectoria. Claro. Trabajo político. Pero trabajo si eso, político como si tú independiente. Si tú le dices a la militancia, a ver, se lo vamos a dar a Omar Alberto. ¿Por qué? Ha estado trabajando durante 6 años. Tiene una organización de 12.
ha estado postulándose dos veces como candidato independiente a la presidencia municipal de Huautlancingo, tú dices, ah, bueno, pues sí ha trabajado, ¿no? Pero del otro lado, con los casos que vemos de Grace Palomares, de la expresidenta municipal, de la expresidenta del DIF municipal, pues definitivamente te sorprende. Ahí queda, ¿no?, clarísimo que hubo una negociación. Lalo Alcántara hizo el trabajo sucio y pagaron con una factura política. Dice, bueno, yo no entro a ninguna, candidatura, pero pues de la chance. Va, sí, porque él ya estaba fuera de todas. Bueno, hace rato tú ya enumeraste más o menos los acontecimientos de las declaraciones. ¿Qué pasó con Nacho Mier? La rebelión de Nacho Mier. ¿Midió mal? ¿No esperó que hubiera la reacción que hubo? ¿Cuál rebelión? ¿Hubo rebelión? Pues ese comentario. Fue un comentario. No, por eso. Un comentario que, bueno, porque eso se lo dijeron, como que incitaba a la rebelión, ¿no? Digo, porque no es fácil encontrarse un comunicado, este que vimos firmado por los presidentes de los partidos aliados. O sea, sí fue. Tengo la impresión de que es la primera vez que una coalición, un partido político, le hace público un extrañamiento a un candidato. Sí, o sea, no hay una. Esas cosas no, normalmente se den en 30 años. Pero creo que no hay. Normalmente esas cosas son, o sea, internas. El coscorrón público es el único que yo conozco. ¿Tú qué interpretas, Fernando? ¿Qué pasó ahí? Hubo un berrinche de Nacho Mier porque no hicieron candidata a su hija Daniela Mier como diputada plurinominal. Eso es cierto. Él quería a su hija como diputada plurinominal otra vez. Él provocó, midió perfectamente el momento para utilizar las palabras que utilizó. Habló de injusticias y de imposiciones y llamó a la rebelión. Otra cosa es que no le hayan hecho caso porque no lo hizo en un evento masivo. Lo mandó expresamente a los medios de comunicación y lo mandó a su oficina de prensa. Punzó, forzó para que su hija fuera convertida en candidata a diputada plurinominal. No lo consiguió. El viernes en la noche, en una reunión a la que hace referencia a Fer Pérez Corona, le llevaron a César Yáñez y a Ricardo Monreal la lista de todos los perfiles que están incorporados en la campaña de Alejandro Armenta y que vienen de la estructura de Ignacio Mier. Ahí le dijeron, papá, o sea, tampoco estires tanto la liga. Uh-huh. Y terminó por doblarse. Esa es la historia. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque, hombre, estaba programada la visita de Sheinbaum el domingo. No es exactamente que le haya lanzado una indirecta Sheinbaum. Sheinbaum contestó legítimamente cuando le preguntaron sobre el enojo que había en las bases de Morena por la incorporación de otros perfiles. Y dijo lo que tenía que decir. Fue un balde de agua fría para la arrogancia activista que existe en Morena, que se siente con derechos de sangre para ser candidatos, aunque no gane la elección ni la mesa directiva de sus hijos. Es duro, pero real. ¿Tú cómo ves, Fernando? Pues sí, el asunto también tiene que ver con la posición que en la conferencia de prensa tiene Nacho Mier también a un costado de Claudia Sheinbaum. O sea, tampoco tenemos que dejar a un lado que a su derecha estaba Nacho Mier. O sea, sí, del otro lado estaba la dirigente. Ah, pero eso puede tener muchos sentidos, hombre. Sí, 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 pero de todas maneras tenía a los dos candidatos al Senado, tanto Liz Sánchez como Nacho Mier. Después, obviamente, que Rosario Orozco, porque va por el distrito, ¿no? Y estaba de este lado Olga Romero García Crespo. Y después Olivia Salomón, ¿no? Ajá. Pero, de todas maneras, estaba en una posición en la cual era la única conferencia de prensa que iba a ofrecer, y sea como sea, era la única conferencia en la primera gira que iba a tener Claudia Sheinbaum en el estado. Naturalmente que se buscaba o se tenía por parte de Nacho Mier un interés, como dice Fernando Maldonado. Sí, pero también de eso, a que haya perdido todo, no creo, ¿eh? Porque no. Definitivamente. No, desde luego que no. Definitivamente, su posición la sigue teniendo ahí. Ahora. Bueno, amagó al día siguiente. Ah, bueno, sí, en una entrevista dijo que le dijo a Pati, si me van a poner un bozal primero voy yo. Y no sé qué tantas cosas. O sea, estaba dispuesto a estirar la liga al máximo. Pero, nada más que la rebelión duró muy poco. Sí, fue como... Oye, yo estoy perdido un poco en el tiempo, Fernando, y es duda. Según yo, sí ya tenía su hija la candidatura y no se la quitan a raíz de esto. No, nunca la tuvo. Iba en el paquete y se la rebotaron. ¿Algún comentario de esto? No, ninguno que...
Yo no creo que haya sido más que te tengo aquí bajo mi control y vas a estar aquí porque te quiero controlar y quiero que se entienda que la lección de lo que estoy diciendo es para ti, Nacho. Así que compórtate. ¿Cuándo fue la respuesta? Pues claro, claro, eso sí. Ahora, decía hace rato, tú alguno de los decía de la militancia, cuando te metes con la militancia. Dado las maneras de Morena, de esto, de que se inscriban y que se inscriben un bonche y en algunos casos es tómbola y en algunos casos es encuesta, ¿tú ves peligro que en algún momento haya una rebelión de brazos caídos o algo de alguna parte de la militancia? Como dijo Fernando, fue muy corta la rebelión que se inició a mediados de la semana pasada y si bien todavía habrá, como dijo hoy Alejandro Armenta, la posibilidad de que algunos estén molestos, dice, yo incluso hasta estoy contestando mensajes para tratar de abonar a la conciliación, yo creo que vamos a regresar a los momentos en los cuales la decisión está tomada y ya no tienes posibilidades de protestar. ¿Estás de acuerdo? Si no, señor, sí, sí. Señora, tiene usted la puerta, puede irse en el momento que usted diga. Porque además, si tomamos en cuenta que algunos de esos rebeldes son a los que se referían que no ganan una elección, pues tampoco tienes canicas para irte a otro lado. No, y además... Tampoco es que digas, ¡ah, yo agarro mis canicas y me voy a aquí! Pero fíjate nada más cómo administran el tiempo, y no lo digo nada más en Morena, lo han hecho otros partidos políticos, esperan hasta el último momento, claro, para dar a conocer las decisiones finales, de tal manera que ya no tengan margen para correr a otro partido político o otra coalición. Pienso, por ejemplo, en San Pedro Cholula, que todos ubicamos muy bien, quien compitió. Había 40 aspirantes, 40 personas que se sentían con derecho de ser candidato o candidato. Al final quedaron 12 y se fue reduciendo la lista, hasta quedar solamente dos. Quedó Luis Alberto Arriaga y quedó Tonantzin Fernández. Uh-huh. Ahí hubo género, pero además la encuesta la ganó Tonantzin. Ella es fundadora de Morena. Debo suponer que ella es una fundadora de Morena que además sí gana encuestas. Sí, claro, porque no todos las pierden, digamos. Tomando pie juntillo de la declaración de Sheinbaum, ¿no? Me preocupa que todo sea solamente ganar encuestas. Es decir, para un Estado que se ha significado por tener una lucha de izquierda a nivel nacional, en donde las principales luchas del movimiento obrero se dieron en Puebla en los años 60, cuando los primeros sindicatos, el de petroleros y el de electricistas, se rebelaron, fueron apoyados por la Universidad Autónoma de Puebla. Primero apoyaron movimientos y después empezaron con una transformación interna. Y que no haya un solo representante de eso, es decir, aunque no me dé votos, pero también hay otras maneras de legitimar los procesos. Es un simbolismo. Es decir, cuando sabían que iban a perder la gubernatura, mandan a Abraham Quirós, un sí, viejo luchador comunista de la izquierda universitaria. Y ahora que lo tienen todo en la bolsa, no lo pelaron. Es decir... Es que ese ejemplo, por ejemplo, ese ejemplo justamente... No hay nadie de la universidad, del sector estudiantil, universitario, como le quieras llamar. De los fundadores... Es decir, y con todo y el destape que hizo aquí Fernando de tu persona, no te voltearon. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no se puso las pilas. Porque este güey no trabajó. ¿Sabes qué me hiciste recordar con ese ejemplo? Lo que pasó con Gabriel Hinojosa en su momento. ¿Recuerdan que en ese entonces a quien promovían era Francisco Fraile? Eran los tiempos en los que el PAN decía, no, pues, ¿quiénes iban? No, levante la mano, quien quiere ir, ¿no? Y eran prácticamente los había mismos. Que ir a buscarlos a su casa. ¿Por qué? Pues porque siempre perdían, ¿no? Y Francisco Fraile cuenta oficialmente que él rechaza la candidatura porque tenía cuentas pendientes y que no quería que en caso de ganar, pues dijeran que resolvió sus cuentas a través de un cargo público, ¿no? En realidad, no querían perder. No quería perder. Esa es la verdad. Sí, sí. Y ahí la militancia le pasó lo mismo que en el tema que citaste de Abraham Quirós. Y, y regreso a otro ejemplo en sentido contrario. Es decir, la vez que ganó Claudia Rivera, sí, en la alcaldía, es porque tenía mucha presencia y había ganado muchas encuestas. Ni madre. Era por el aluvión que trajo. Sí, por la ola, Andrés Manuel. Por la ola, claro, a favor de López Obrador. Y en esa ola,
puros que ganen encuestas, ¿por qué no incorporar de vez en cuando algo que legitime los procesos con gente que realmente se la partió? En ese proceso, si no mal recuerdo, creo que había 5 que estaban muy parejas y creo que hasta se decidió por insaculación, ¿no? ¿Te refieres a Claudia Rivera o con Abraham Quirós? No, a Claudia Rivera. Por eso es lo mismo. Yo a lo que voy es, pues no fue candidata y no fue presidenta municipal porque ganó muchas encuestas y tenía mucha presencia con la gente. Fue por él. No, porque sabían que quien apareciera con Morena iba a ganar. Claro. Sí. Que probablemente haya algunos personajes de los fundadores de Morena que se quedaron en esa situación. Diciendo, pues aunque no gane encuestas, si me ponen voy a ganar, perdiendo de vista que no va a ser la misma elección. ¿Tú nunca has tenido un pupilo que dices, híjole, esa persona tiene pinta para ser gallo? Y de repente no crece. Sí. Seguramente dentro de los fundadores eso también pasa. Claro. O sea, hay políticos que tienen toda la pinta, todo el perfil, pero de repente no crecen. Ahora, no perdamos de vista una cosa. No tiene ya Morena un fenómeno electoral como López Obrador en 2018. ¿Qué necesitan en consecuencia? En ese entonces, fichaban a cualquier desconocido, iba a ganar el cargo por el que Bueno, como sucedió. El caso de Claudia Rivera, ¿no? Pero no llevan 30 puntos de ventaja. Pero exactamente. No existe un fenómeno político electoral como Andrés Manuel López Obrador en 2018. Claudia Sheinbaum no es López Obrador. No existe una necesidad de cambio como se vio en esa elección. ¿Qué necesitas entonces? Perfiles ganadores. Claro. De otra manera... Pero, no vas a alcanzar ni siquiera... Digamos que la presidencia de la República podrías librarla. Con un pequeño margen, los especialistas dicen que se va a cerrar. Hablando, pero con el riesgo de incorporar solamente a la militancia o a los fundadores o como se le quiera llamar, pones en riesgo no la mayoría es el caso calificada que necesitas. Lo acabas de decir claramente, no lo entiendas así. No es el caso. Solamente a la militancia... No, güey. Pero tampoco solamente... Bueno, a la izquierda. ¿Pero dónde está la izquierda? Es decir, puedes hacer un buen collage, digamos, una buena una mezcla bueno, de gente que tenga presencia, que gane encuestas y de gente que tenga principios. ¿O los principios valen madre? No, porque además, bajo eso que tú decías, Luis Enrique, que yo también coincido, pues también para eso están los plurinominales, de pronto. A ver, este señor va a ser un buen legislador, no me va a ganar una elección porque no tiene las capacidades, pero puede ser un buen legislador. De vez en cuando tienes buenas ideas. Sí, es raro, pero hoy me tocaba. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, debe de haber un espacio para que haya alguien que defienda tus principios, tu plataforma, tu forma de legislar, de gobernar. Y lo acaba de dependiendo decir, del cargo. En los pluris, hombre. Ahí están los pluris. Nada más que se reservan los primeros 5 y a los demás pues va a estar caído. Oye, otro fenómeno que igual yo creo que se ha hablado poco y que llama la atención es el Distrito 9 Federal aquí en Puebla. No nomina el PAN a Mónica Rodríguez de la Vecchia, pasan una semana, semana y media, se baja, nombran a Blanca Jiménez, en día y medio se baja. Y hoy no hay candidato del PAN. Bueno, el PAN que está liderando. Sí, es Pili Morán. ¿Ya está Pili Morán? Es Pili Morán. Lo último que hasta que se baje. Es Pili Morán. No sé cuánto tiempo les vaya a durar la candidatura. Pero es un fenómeno. Bueno, a mí me llamó la atención. Es por donde compite Tony Gali, ¿no? ¿Es miedo a perder? ¿Qué es desde tu punto de vista? No lo sé. Digo, Mónica Rodríguez de la Vecchia viene, pues, y trabajó bien en la legislatura. Era figura. Que es la más extraña de las declinaciones porque... La conocemos, es una mujer combativa. Sí, sí. Y tiene la experiencia de la militancia y de su marido detrás, que fue pues es un dirigente importante del Partido Acción Nacional. No sé qué lectura tengan. No sé si se trate de un desencuentro con la dirigencia estatal del PAN. No lo sé. Es una de las cosas extrañas que hemos visto. Sí llama la atención, ¿no, Fernando? Sobre todo por todo lo que acaba de decir Fernando y en específico porque no ha estado muy claro... Por motivos personales, o sea, tú dices, ¿está embarazada, por ejemplo? O sea, ¿cuál, no? O sea, algo que te impida salir de campaña. Tienes una capacidad periodística muy chingona. Pero a ver, dime. Oye, estoy embarazada y es de riesgo y te quiero... Eso podría ser. Esa era la justificación más recurrente en los gobiernos de los 70s, ¿no? Sí, sí. Cuando te enfermaban o... por causas personales o por así convenir a mis intereses. Como, ¿no? Y se bajaban. O sea, ¿cuál les, puede los ser, apretaban. ¿Cuál puede ser un asunto personal para ti? O sea, oculto nada más, ¿no? O sea, en realidad, la única que sabe en estos momentos es ella y su pareja y ya. Y,
o a lo mejor la dirigencia. Mira que el matrimonio es de la línea dura del PAN, o sea, no son un digo, a lo mejor ahorita los feministas me van a colgar por haber dicho lo que dije, ¿no? Y más con lo que ya me zorrajó Luis Enrique. No, pero sí, como dice, además representa un sector importante dentro del PAN. Y volvemos a lo mismo, hizo un papel destacado en la legislatura local. Era un paso, además, como natural, ¿no? Te la juegas, imagínate, llegas a la Diputación Federal y, bueno, es una carrera ahí que podía... Digo, no quiere decir que se termina con esto, pero sí pierdes un turno. Mira, un turno, quizás, ¿no? Guardada las proporciones, como que a estas alturas, Ana Teresa Aranda, que es candidata al Senado, decidiera declinar a la campaña, a la de quien. Pero ya es una carta muy mayor, digo, en sí, cuanto claro, a. Sí, claro. Pero estamos político, hablando de digo. Símbolos de la derecha, no, pero en Puebla. Es un símbolo, claro. Es un símbolo. Sí, importante, por eso, pero Ana comparativamente Aranda. Con este. No, Mónica tiene la carrera más corta, sí. Es la única candidata, perdón, es la única candidata en estos momentos en Puebla que aparece con Xóchitl Gálvez en los anuncios espectaculares. Sí, y es la que tiene más spots en radio y televisión. Exactamente, eso habla de la importancia que tiene Ana Teresa en esta campaña. No, bueno, pues ya fue secretaria de Estado, ya fue directora nacional del DIF, es decir, Ana Tere tiene una carrera... Secretaria de Desarrollo Social. Secretaria de Desarrollo Social. Un puesto muy importante. O sea, digo, no es cualquier cosa, no es cualquier... Bueno, y enfrentó a Bartlett, ¿no? Hace... 10 y tantos años, ¿no? Que siempre la recordaré como la cargaron en vilo ahí enfrente. Me compartió la fotografía hace unos días. Sí. Se iba... Cargada por los policías. Pero primero esa... Oh, y después la otra está riendo. O sea, poco faltó para que a carcajadas. ¿No? Oye, cambiando de tema, y que digo, podría ser muy reiterativo y parece ser que es un tema que platicamos cada 9, 10, 11 de marzo. Una vez más, la marcha del pasado 8 de marzo termina con hechos de violencia. Pero es que es muy diferente. O sea, yo... Es un poco, pero bueno. Diferente en los años pasados porque siempre ha habido pintas, siempre ha habido destrozos, siempre ha habido arengas, siempre ha... En fin, de todo, ¿no? Pancartas y cosas alrededor de catedral y frente al Congreso. Oye, pero eso. Ese tipo de movilización se tensa cuando ingresa al final del contingente lo que llaman el bloque negro. Que no. Es las expresiones radicales sí, del movimiento. Sí, las que están en, estas chicas cubiertas que salen de la cara, embozadas y demás. Siempre van atrás. Pero aquí lo que sucedió, y se los cuento porque la seguí, por primera vez me la aventé de la Fiscalía al Zócalo y dar la vuelta por el Congreso, e iban muy ordenadas. Se encontraron con el contingente universitario, con la marcha universitaria, y ahí fue cuando se detuvieron las dos. Y en esa confusión de si voy para la plancha del Zócalo o me sigo derecho para irme a la Fiscalía, es cuando algunas toman la decisión de golpear las láminas metálicas que cubrían el Palacio Municipal. Las vallas que colocan. Y algunos varones tomaron la genial idea de entrarle también. Y por momentos jalaron una de esas láminas y la vencieron. Se abre, digamos que un espacio para que pudieran ingresar los manifestantes, obviamente muy pocos lo intentaron, pero los policías, al ver que está cayendo una parte central de su fortaleza, deciden utilizar los extintores y eso provoca la alteración del orden público, la emoción, el frenesí, el que empiecen las muchachas a protestar porque las están agrediendo. Nunca se usó gas lacrimógeno, eso es mentira. Se usó el extintor y agua, es dióxido de carbono y chorros de agua, que ni siquiera era presión. A mí se me hace que pusieron la bomba porque la verdad te pegaba y pues te mojaba, pero hasta ahí, ¿no? Pero creo que fue una muy, muy mala decisión tomada, no creo que desde la parte más alta de la Secretaría, sino de quienes estaban como comandantes. ¿Cuál fue la pésima decisión? El utilizar los extintores y el utilizar los chorros de agua. ¿Traían sopletes? No, traían los botes de aerosol. Entonces, tú sabes que cuando le pones el cerillo, pues sí, se convierte en un soplete. Pero decían que olía como a combustible. No había combustible. Yo anduve por ahí. Tú sabes, petróleo, tiner, aguarrás. Sí, tiene un olor. Lo que sea, sí, penetrante, tiene un olor muy... gasolina. Ahora, dices tú que es una decisión tomada, mala decisión tomada de los mandos que estaban en ese momento. Son reactivos. Pero tú llevas instrucciones, tú debes de llevar... Hay protocolos. Hay protocolos. Protocolos, ¿no? Ahora, llama la atención, Fer, que
bueno, por lo menos de lo que yo recuerdo, porque pues, sucedió una cosa similar o peor en Zacatecas, en Colima. Sí. O sea, es decir, hubo varias marchas que fueron reprimidas. Normalmente las quejas de la ciudadanía, de la gente, decían es que las mujeres salen a marchar y causan destrozos. Era más esa la queja que la represión hacia las marchas. Y ahora hubo, por lo menos así lo percibo yo, más represión, más reacción de los gobiernos. Oye, pero además de todo gobierno, ¿eh? Fíjate nada más, Xóchitl Gálvez, que se ha intentado apropiar o subirse al tren del movimiento del 8M, condenó lo que sucedió en Zacatecas. En Zacatecas gobierna Morena. Pero alguien no le dijo que algo muy parecido había ocurrido en Puebla, en el municipio de Puebla, en donde gobierna el partido que la postula. Entonces, hay manifestaciones de primera y de segunda. Yo creo que la manifestación del 8M pudo haber sido la más legítima y la más grande que se haya visto, de todas las que ya hemos observado. Pero este asunto que narra muy bien Fer Pérez Corona terminó por deslucir una causa legítima, que es el derecho de las mujeres. También creo que Adán Domínguez, el presidente municipal, no se levantó el viernes pensando en reprimir una manifestación. No, la parten. Porque es el momento más inoportuno, porque estamos en un proceso electoral. ¿Para qué le metes gasolina intentando apagar el fuego? O sea, sí estoy de acuerdo, y fíjate qué bueno que lo dices, porque yo tenía la sospecha de que no observaron los protocolos de actuación los cuerpos policíacos. Les ganó el nervio, el pánico escénico. Lo que, sí, como que se les fueran a meter, que fueran a entrar a Palacio Municipal. Y perdieron la cordura. Sí tendría digo, que si haber ya habían tirado la puerta del Palacio Nacional. O amonestaciones, no sé cómo se le llame la policía, a quien estaba al frente de los policías. ¿Te imaginas que, no digo 10,000, porque calculan que fueron 10,000 las mujeres que marcharon. Pongámosle 100. 100 personas empujando después de ver que cayó la primera lámina de la fortaleza en Palacio Municipal. Pero si ves todos los videos, no son ni 20. Y hay varios hombres, eso sí, que dicen que infiltrados, yo tengo mis dudas, ¿eh? Porque creo que son espontáneos, que al ver la fiesta dijeron, vamos a bailar. ¿Con el rostro cubierto? No. Incluso algunos se pusieron un paliacate porque pensaron que era gas lacrimógeno, pero no era tan tóxico como lo es el gas lacrimógeno, ¿no? Era dióxido de carbono, con lo que apagas el fuego. Pero al momento en que sale... Nada más que aquí lo asusaron. Sí, o sea, cuando lo ves, dices, gas lacrimógeno. Bueno, cuando ves las escenas así, la nube del no gas este... No te pones a pensar de sí, qué claro. Es. Sí, en el momento... A los que nos ha caído sabemos que... O sea, sí. Te arde y arde fuerte. O sea, ¿tú has sido infiltrado en alguna? No, espontáneo. Cuando cae el gas lacrimógeno. No. Él es de los madreadores. Ah, es del otro lado. Pero sí, siempre algún chorrito te cae, ¿no? Alguna cosa se va. Bueno, las campañas presidenciales, ya para terminar. Tú pudiste ver, lo mandamos a reportear ahora. Sí, ya vi, Fer Pérez Corona es reportero de verdad. Reportero de verdad, de calle. Tú estuviste en toda la gira, según comentabas, ¿no? No, bueno, la verdad no, ¿eh? Pero definitivamente pero ya te andabas lo que parando sí, el cuello. Por favor, hay que jactarse de algo. No, en realidad, Tehuacán fue lo importante. Creo que es el punto más importante que toca Claudia Sheinbaum durante esta primera gira. Todos esperaban en que pudiera llegar a la capital del estado y que se jalaran algunos simpatizantes de la capital hacia San Pedro Cholula. Yo no lo vi así. Yo hubiera esperado que el parque que está enfrente de la pirámide, el Parque Soria, estuviera hasta las banderas, como dicen en la Plaza de Toros. Yo no lo vi así, pero sí hubo mucha gente, ¿no? Creo que es una ¿cómo buena percibes entrada. Tú, Luis Enrique, cómo va? Digo, lo platicamos aquí durante meses antes de que iniciaran las campañas, que obviamente el proceso de campaña suele ser que sí va a cerrar entre el segundo y el primer lugar. Digo, creo que Álvarez Maínez no más está haciendo más que un papel meramente decorativo. ¿Cómo percibes tú? ¿Qué ves tú de las campañas de Xochitl, bueno, de Claudia? Hombre, bueno, primero que los puntos que lleva arriba es mínimo 24 o 25 puntos que va arriba, difícilmente. Yo, o sea, ¿tú sí crees que haya un margen tan amplio? Sí, claro. Sí, y probablemente se cierre, pero 10 puntos mínimo va a ganar. Es decir, no hay ninguna duda. La estructura que ampara la candidatura de Xochitl Gálvez en muchos actos, en algunas cosas,
deja ver la división o los intereses que existen entre los tres partidos que la apoyan. Es decir, difícilmente, yo hace una semana o dos semanas reconocí que habían dado un apretón y un ajuste y que empezaba a asentarse el trabajo de Xochitl con su candidatura. Es decir, un poco que estaba creciendo, pero finalmente tiene que luchar contra viento y marea, contra todos los intereses que tiene atrás, que son muy dispersos, muy diferentes entre sí. Es decir, a mí no me queda la menor duda de que le tocó bailar con la más fea y no va a ganar, por un lado. Y por otro lado, que el municipio más importante que visitó Sheinbaum fue Tehuacán. Sí. Y quería comprobarlo, quería confirmarlo. Y que entonces lo que se rescate de esa campaña nacional que ahora le tocó una salpicadita en Puebla, no sea el ataque a la ultraderecha, no sea lo que nosotros proponemos como partido de izquierda o de la cuarta transformación, sino se signifique mediáticamente por ser una llamada de atención a quienes querían ser. Es decir, está canijo. Pero ese fue en la aldea. O sea, el jalón de orejas fue en la aldea. No. Todos los diarios de este día, de todos los que de consecuencia de la visita de Tehuacán, y lo que más se divulgó fue el jalón de orejas a Nacho Mier y a todos los demás. Es decir, fue un ajuste de cuentas al interior de Morena. No fue porque escuchamos la mejor propuesta, no fue porque los indígenas... Bueno, pero ¿no? ¿Sí? ¿Hay protestas solamente en Puebla? No sé. A ver, ¿cómo que no sabes? No, a ver, vuelvo a lo mismo. Me están preguntando de otra cosa, del proceso. Vámonos, Fer, si quieres que platique. Es decir, ¿cómo no va el proceso? Cafecito. Que una no crezca y que otra, en lugar de hacer propuestas y le hable a la ciudadanía, le habla a sus correligionarios. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, por otro lado, yo ahorita que estabas diciendo esto, 90 días de campaña, vamos a poner con 3 eventos promedio por día, por ponerle... O sea, que en todos los eventos tengas la capacidad de hacer una propuesta está cabrón también. Es decir, de pronto, pues sí necesitas, porque yo entiendo hacia dónde ibas. El mensaje fue para Nacho, pero también para que se escuchara en Colima o en Zacatecas o donde haya rebeliones, digamos. Pero ese tipo de cosas no lo haces en un acto de campaña, señor. Lo haces en una gran asamblea de tus... Pero no lo hizo en un acto de campaña, lo hizo en una conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre eso. Fernando, tú ves, lo comentábamos aquí hace 15 días, más allá de la campaña como tal, que ya analizaba un poco Luis Enrique, a Xochitl más asentada a ella como candidata, como si hubo un training o algo, o la sientes igualita que... Sabes que yo a las dos las veo todavía como que no despega la campaña. ¿Cómo verdes? No, mira, la nota de hoy... Está cansada porque empezaron demasiado... Probablemente sea eso o que se están guardando la estrategia para acelerar o las dos a la mitad de la campaña. Algo debe estar sucediendo. La nota de hoy es la firma de los acuerdos de paz a los que convocó la Iglesia Católica en México. Uh-huh. Ya firmó Xochitl Gálvez, Máynez, y ya dijo Sheinbaum que va a firmar. ¿Quién se lleva la nota? La Iglesia. Es algo parecido a lo que sucedió la semana pasada. ¿Con Banamex? Cuando la Ibero en Puebla convoca a los candidatos a gobernador, a Lalo, a Armenta y a Fernando Morales, y les entrega un diagnóstico sobre el cual, según la visión de la propia universidad, tienen que establecer las políticas públicas. Los jesuitas. No está siendo el candidato o la candidata quien propone, sino organismos que tienen una visión particular de este país. Ahora, también no hay que olvidar de la Iglesia la reunión que tuvieron con los con las organizaciones delictivas, que incluso provocó que el presidente de la República se le haga decir, bueno, si se sientan para buscar de qué manera pacificamos al país, yo estoy de acuerdo. Así que hace unas semanas, ¿no? En Guerrero. Es una buena lectura esa. Es necesario tomar en cuenta esto que dice Fernando, porque, a ver, sí hubo propuestas de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, retomó el asunto del tren México-Puebla-Veracruz, ¿no? Y la ampliación de dos carreteras, ¿no? La caseta de Amozoc y después una carretera que serían dos, porque no es una sola, la que parte de Izúcar de Matamoros hasta Tehuacán, pasando por Acatlán. De Izúcar a Acatlán sí es una carretera, pero ya de Acatlán a Tehuacán es otra que pasa por otras zonas. Esas serían las propuestas que hizo Claudia Sheinbaum. Pero definitivamente lo que parece imposible, como tú lo dijiste, es que se aterricen
ofertas, propuestas, ideas, proyectos para cada entidad, pero no en cada, no en cada meeting. Yo digo que lleva una propuesta para cada estado, sí, no para sí. cada región de los estados, que sería ya verdaderamente complejo. Sí, sí, sería antiguo. Bueno, tenemos casi 2 semanas de campaña presidencial, no conocemos cuáles son las propuestas de Xochitl Gálvez para Puebla, ¿no? Es que no ha venido. No, sí vino ya. Sí, ya vino un par de veces. Pero como... Pero vino a eventos como cerrados, ¿no? Con la militancia. Como, como virtual candidata, ¿no? Sí. Como candidata. Sí, como candidata yo creo que no ha venido, ¿no? A partir del primero de no marzo. No conocemos todavía cuáles son las propuestas de Xochitl. Ahora, digo, llevamos... ¿Hoy qué es? ¿12 de marzo? Por eso te digo, 11. Bueno, son casi 2 semanas. 10 días. 10 días de campaña. Casi 2 semanas de campaña. Digo, y todavía se ve largo lo que... Tengo la impresión de que falta, ¿no? la maquinaria de las... distintas equipos van a despegar hasta que estén haciendo lo suyo también las candidaturas en los gobiernos de los estados. Claro. Probablemente. Y por otro lado, como dicen en el box... los debates, ¿no? Bueno, sí, habrá que esperar los debates. Habrá que esperar los debates. Y también como en el box, también son un poco los rounds de sombra, ¿no? Es decir, voy a ver cómo arranca. Sobre todo yo creo que eso desde el punto de vista de Claudia. Eres la puntera. Tienes una ventaja más allá de los puntos que quieras. Tienes una ventaja cómoda. Bueno, ¿a qué reacciono antes de ver cómo vienen, ¿no? Primero voy midiendo a ver cómo vienen y seguramente tendrán guardadas sus ases bajo la manga si sale alguna cosa que requiera, ¿no? O antes que eso, Yuka, es probable que sea el momento, o a lo mejor 15 días o un mes, en el que hay que restañar las heridas internas. ¿También? Después de, porque apenas está eso empezando también, la campaña, lo creo, ¿no? Sí. Y están ahorita reaccionando quienes no salieron nominados para las diputaciones locales, bla, bla, bla. ¿Cómo hablarles al oído? ¿Cómo persuadirlos? Claro, es el momento de recomponer hacia el interior. Entendería eso políticamente. Pues ya, digamos que aceitar la maquinaria. Aceitarla, apapachar. Unificarla. Poner curitas, alcoholismo. Y eso incluye a las dos coaliciones. Sí, claro. Porque hemos hablado de Morena porque es el partido dominante, pero en el PAN también sopla el viento. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. En el PRI ya un poquito, pero poquito, sopla. Pero, ¿qué es el PRI? Oye, bueno, no preguntes eso porque te vayan a regañar. ¿Qué tal la regañiza que le puso esta mujer a Cirilo Calderón? Terrible. El PRI está en el peor momento. En el peor momento. Y además, dice que razón, los medios no tienen facultad para sin investigar. Razón. Pues, ¿en qué país vive esta mujer? Oye, ya se nos acaba el tiempo, pero rapidísimo. Tocábamos hace un momento el tema de Nadia Navarro y Néstor Camarillo con esta autoadscripción que hacen ellos. No, pero además retoman cuál es el significado de la autoadscripción según la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Que tú te puedes definir como sea. O sea, si tú te adscribes como indígena, eres indígena. Ah, no, pues a todo dar, ¿no? O sea, le quitan la oportunidad a alguien que en verdad venga de un grupo. Le estás quitando el lugar a un... Ahí es un tema que hace falta legislarlo. Es decir, la intención es buena, pero hace falta legislarlo de mejor manera. Perdóname, este país está sobreregulado. Lo que hace falta es decencia en la política. No, bueno, por eso. Y ellos claramente no la tienen. Por eso, pero a ver... Es la verdad. Te voy a decir, por ejemplo, Fernando, ahorita en el INE, el Consejo Local nombra a los consejos distritales, ¿no? Se ratificaron prácticamente todos. Había 21 lugares que había que nombrar. Tú a la hora de ir a meter tus papeles, te podías autoascribir como joven y tenías punto. Como viejo y tenías punto. Como diversidad sexual y tenías punto. Como indígena y tenías punto. Y como discapacidad y tenías punto. Pero nada más era con que tú dijeras. Sí, es enunciativo. Es enunciativo. Le voy a comentar algo. Mujer le gusta mucho ver el canal de Antena 3, ¿no? Y ahí salió un reportaje acerca de un bombero. Un bombero que tomó la decisión de definirse como mujer. Y le dijeron, ¿por qué? Es que si yo sigo definiéndome como hombre, no tengo los mismos derechos sí, claro. que tienen las mujeres para poder ver a mi hija. Nada más fíjense sí, a dónde sí. a dónde estamos llegando. Y eso es muy importante, y a lo mejor ahorita también me critican en redes sociales, pero por un lado está esta visión de la necesidad de buscar también esa igualdad y llegar a mi hija. Y por este lado, sin ética, sin vergüenza, le quitas una posición a un grupo indígena nada más porque buscaste un recoveco en la ley y dijiste, ah, pues si me puedo autoadscribir como indígena, soy indígena. Sí, sí, y nadie le dice nada. Por eso te digo, es enunciativo completamente. Y luego, por ejemplo, en el caso que les comentaba, no está legislado, porque está muy claro, tercera edad es a partir de los 60 años. Pero joven...
Entonces teníamos un caso de un señor que se inscribió, se autoescribió como joven a los 47 años. Bueno, pero es que es un chavorruco. Es un chavorruco, no parece, pero me refiero, no hay en ningún lado. A los 60 ya somos de la tercera edad. Sí, ya. Ya estoy próximo. Ya estamos. Vamos, primero, segundo, tercero, ahí vamos. Luis Enrique, muchas gracias. ¿Algo más que comentar? Ah, ya. Se acabó. Ya se acabó el tiempo. Entonces ya, ¿para qué hablo? Pues despídete. Adiós. No, rápidamente, tienes razón en los últimos comentarios por una razón. En todos. Es decir, hombre, que el informe del señor Federico Mas, o algo así, del INE, que capitanea a los 50,000 muchachitos que andan en las calles del INE. Las calles. Eso, señaló que no había sido con la gente que los regañaba, con militantes de partidos políticos, sino los principales problemas fueron cerca de 700 problemas y el 60% de esos problemas los causaron los perros. Los perros, ataques entonces, de perros. Ok, entonces, por eso yo digo que ahora, entonces, ¿y qué hay? Hay una suerte de 26 millones de perros en México. Entonces, al rato los perros van a querer también una cuota, ¿no? Se están moviendo políticos. Tener un partido político. No. Y entonces, el único, a ver, ¿quién se atreve, pinches oportunistas, a comportarse como perro y a ladrar para lograr una posición en un partido político? Pues a ver, yo sí, me vienen a la mente varios nombres que se comportan como perros y ladran. Bueno, pero aparte de eso, entonces, ya se empezó. Por eso digo que ya vienen fuertes los perros a los procesos políticos, porque ve que el candidato que va a ganar en Puebla ya empezó a hacer campaña con perritos y acariciarlos y todo, como yo también lo escribí la semana pasada. Por tanto, creo que aguas, cabrón. Empecemos a ladrar o empecemos a rascar o tocar la puerta o ir por el periódico. O a mover la colita. Exacto. Eso porque tiene en una ventajas. De esas nos toca una posición política. Un hueso, ahí sí. Fernando Maldonado. Yo quiero agradecer la invitación y la participación en esta mesa. Por la salud de la política, que haya una dosis mayor de decencia, que no veamos tanto cinismo en evento de indígenas fake y todas estas cosas, y ya no le demos tanto brinco estando el suelo tan parejo, eso es nada más. Pues, digo, coincido contigo, lo decía yo hace 8 días en una sesión del INE, pero es un tanto ingenuo pensar que eso va a suceder. Bueno, pero quisiera equivocarme, pero creo que es un tanto ingenuo. Menos de un minuto, pero es que por eso la gente se fue con Morena y con la Cuarta Transformación, porque estaban harta de la política que como hacían antes. Y estamos regresando a lo mismo. Bueno, evitemos que regrese, ¿sí? Ese tipo de... Bueno, y Movimiento Ciudadano presume que lo hacen, que ellos son la nueva política, y estamos viendo exactamente lo mismo. Pero qué bonitos jingles, ¿no? Eso sí. Qué bonita música. Yo lo que creo es que va a ser una frase trillada, pero es verdaderamente muy ad hoc con lo que está sucediendo. Cuando pensamos que ya hemos visto todo, viene alguien y nos cambia todo el panorama, ¿no? Con esto de los indígenas, no sé qué venga después, ¿no? Los perros, no sé, pero verdaderamente es como para que algunos recuperaran la vergüenza y se retiraran, pero no va a pasar. Y veremos cosas peores, dice el clásico. Y veremos cosas peores. Luis Enrique, Fernando, gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Luego. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a Rogelio en la producción. Nos vemos la próxima semana aquí en Off the Record. Gracias, buenas noches.